A través de diversos medios de comunicación y por denuncias de los familiares y abogados del ciudadano José Mireles Valverde, hemos conocido de las ilegalidades y abusos cometidos en su proceso y las difíciles condiciones que vive en su estancia en el reclusorio federal de Hermosillo, así como de las dificultades de sus familiares para visitarlo y estar al pendiente de él. José Manuel Mireles Valverde fue detenido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 27 de junio de 2014 por fuerzas federales y permanece preso acusado de portación ilegal de arma de fuego y posesión de drogas. No obstante lo anterior, la defensa del doctor Mireles ha denunciado diversas irregularidades tanto en su detención como en su proceso. Por ejemplo, que el día de su detención las autoridades ministeriales refieren distintos lugares donde fue detenido, que no hubo orden de aprehensión, que tampoco existe una bitácora de vuelo de traslado y que las armas presuntamente decomisadas fueron manipuladas. No coinciden las matrículas ni el número de armas y que la supuesta droga que portaba no fue pesada ni registrada. Además, no se preservó la escena del crimen y hay irregularidades en la información proporcionada por las autoridades. Las pruebas periciales carecen de valor y el detenido no fue puesto a disposición del Ministerio Público ni de un juez pasadas las 48 horas desde su detención, por lo que tendrían que haberlo dejado en libertad. Lo peor es que frente a todas esas irregularidades, las autoridades han sido omisas y que, resultado de la corrupción que priva nuestro sistema judicial, los abogados y familiares del doctor Mireles, como muchos otros familiares y abogados de procesados en el mismo caso, han tenido que acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Relatoría de la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer valer sus derechos. Cabe señalar que el doctor Mireles se encuentra actualmente enfermo e incomunicado. Ha pasado por episodios severos de depresión, un padecimiento que, según su defensa, no le ha sido bien atendido y que lo mantiene postrado la mayor parte del día. Añejos problemas de salud se le han complicado en los últimos meses, principalmente los derivados de la diabetes y la hipertensión arterial que ya padecía, pero que se le han agudizado. Otra de las afecciones que mantiene el doctor Mireles postrado en su cama es una lesión en la cadera, la que no solo le impide caminar, sino que es el pretexto de la dirección de ese centro penitenciario para que se le haya suspendido la posibilidad de salir al patio una hora al día para tomar el sol. En consecuencia, está vedado de cualquier actividad física a pesar de que en su expediente está recomendado al menos una vez por espacio de una hora a la semana. El centro penitenciario se ha negado a darle atención médica especializada y medicamentos de calidad para poder afrontar sus estados descendientes de ánimo. Ante esa situación, la defensa ha interpuesto dos reclamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se argumenta el trato cruel e inhumano. Aunado a lo anterior, no se le ha permitido tener visitas de confianza, cuando ese es un derecho que tienen todos los demás presos, y por otro lado, a la familia se le dificulta aún más el estar en contacto con el doctor Mireles, porque el estar viajando a Hermosillo, Sonora, les genera un costo muy alto por persona, por lo que han gastado gestionando que se haga su traslado al reclusorio federal de Michoacán, conocido como Mil Cumbres. Un elemento último a considerar, compañeras y compañeros diputados, es que ya las autoridades pertinentes están valorando ahora mismo la probabilidad del traslado del doctor Mireles a Michoacán, e incluso esta petición es apoyada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya han admitido el recurso, están solicitando informes a la Comisión de Reclusorios Federales para que se establezca si hay alguna objeción y han solicitado también informes al gobierno de Michoacán, concretamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que determine si tiene las condiciones necesarias para recibir al doctor Mireles. Asimismo, el juez quinto de distrito en el estado con sede en Uruapan, Jorge Armando Won Aceituno, admitió el incidente que presentó la defensa para que el médico detenido sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora, al Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez,
situado en el municipio de Charo y mejor conocido como Mil Cumbres. Es decir, que hay muchas condiciones para enderezar su proceso y obtener no solo su traslado, sino su liberación. Por lo anteriormente expuesto y aludiendo a su sensibilidad, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Único. La Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al ciudadano gobernador del Estado de Michoacán, al ciudadano subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, al ciudadano comisionado nacional de seguridad y al ciudadano comisionado del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para que desde de inmediato decidan el traslado del ciudadano José Manuel Mireles Valverde del Centro Federal de Readaptación Social número 11, con sede en Hermosillo, Sonora, al Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, con sede en el municipio de Charo, Michoacán, y mejor conocido como Mil Cumbres. Asimismo, al ciudadano secretario de Gobernación, al ciudadano comisionado nacional de seguridad y a la ciudadana procuradora general de la República, para que se respeten los derechos humanos del detenido, cesen los maltratos y en general se observen las medidas que garanticen su plena integridad física y mental. Y debido a las innumerables violaciones al debido proceso, concluyo, diputada, se obsequia su inmediata libertad. Es cuanto, diputada presidenta. Permítame, diputada.